tarde de viernes y comienza un fin de semana muy importante para la Iglesia Católica en Medellín. El domingo se cumple la Jornada Mundial para las Comunicaciones con una invitación del Papa a comunicar esperanza y el lunes los católicos tienen la cita anual de Pentecostés en la Macarena. La jornada nació en el Concilio Vaticano II y se celebra en el mes de mayo, coincidiendo con la ascensión del Señor. Es el día en el que, respaldados por Cristo, todos los que amamos la verdad y el bien, nos vamos por el mundo a difundirlos. Cada año el Papa envía un mensaje a los comunicadores en el mundo, por un periodismo responsable, transformador y generador de verdad. Invitando a todos los comunicadores a una formación profunda que desde estos instrumentos tan maravillosos que son los medios de comunicación transformen la sociedad. El tema del mensaje de este año es comunicar esperanza y confianza. El lunes festivo la Iglesia invita a los católicos a prepararse para celebrar Pentecostés. La comunidad parroquial recibe el Espíritu Santo, reconoce los dones que ha recibido, se relanza en la misión. Al cierre, Monseñor adelantó detalles sobre la visita del Papa en Medellín. Tres grandes momentos. El primero va a ser la Eucaristía en el aeropuerto Olaya Herrera hacia las 10 de la mañana. Luego el Papa se desplaza al seminario conciliar. Por la tarde irá a los hogares San José y después el Papa se va a dirigir a la Macarena, donde tendrá un encuentro con sacerdotes, con religiosas y con seminaristas. En Medellín, el Papa Francisco trabajará el tema de la vida cristiana como seguimiento de Cristo.